Alpiste Producciones presenta El Club del Insomnio. Capítulo 11. Epílogo. Noticias de última hora, informamos de urgencia. Desde el Parlamento Regional nos dicen que ha tenido lugar un hecho sin precedentes. Un grupo terrorista, aún no identificado, ha atacado la Cámara Parlamentaria con un gas que parece que se alojaba en una máquina de humo del equipamiento técnico de la actuación previa que había antes de los discursos institucionales por el Día de la Integración de los Pueblos Inmigrantes que habitan en la región. El gas, al parecer, ha afectado a la presidenta, que ha iniciado al acabar la actuación del grupo. Lo que parecía un discurso festivo y conmemorativo se ha transformado en una declaración donde ha comenzado a destapar ella misma la trama de corrupción y de favoritismos dentro de la comunidad, una trama que afecta a todos los poderes, a los jueces, a los políticos y a los empresarios. El gas no solo ha afectado a la presidenta, también a los principales líderes de la oposición que han comenzado a dar ruedas de prensa espontáneas, facilitando datos y documentos hasta ahora inéditos que han dado un vuelco a la democracia en esta región. Ahora se está analizando este hecho sin precedentes en una democracia. El Parlamento se ha disuelto y han comenzado las diligencias, por una parte, para descubrir quién o quiénes han sido los responsables de este acto considerado terrorista y, por otra parte, y quizás lo más importante, para poder restablecer la normalidad democrática tras las declaraciones de todos los políticos que estaban en la Cámara. En las calles se han realizado también concentraciones pacíficas exigiendo un proceso que restablezca la confianza en las instituciones, y ahora están heridas de muerte. Las concentraciones son por ahora las más numerosas que jamás han ocurrido en esta región y ya se está comenzando a dar a conocer réplicas en diferentes capitales del país. Nuestra pregunta es: ¿dónde para esto? ¿Será capaz de traspasar fronteras? Porque la presidenta ha mencionado el alto grado de corrupción y prevaricación en el Parlamento en Europa, lo que supone una amenaza a la Unión Europea y su fortaleza democrática. Hola, buenas tardes, soy Francisco, aquí en Bardo, donde estamos es de noche, ahora mismo, hace un frío que te mueres. Nos costó llegar como, no sé, unos 15 días, ya que hicimos varias paradas. Dejamos a Mina en Ámsterdam, decía que tenía allí conocidos y que de allí sería a Berlín. Nosotros llegamos a Bardo, fue como muy raro, claro, porque en un principio Abelardo sí que ha sido localizado y bueno, por si acaso estoy yo dando la cara, pues a la hora de ir a comprar por aquí y sobre todo a la hora de alquilar una cabaña que hemos alquilado en el mar, enfrente del mar. Son cabañas que utilizan las familias, pues había una cabaña vacía y nos hemos instalado aquí frente al mar, que es una gozada. Abelardo está todas las noches en busca de señales del cielo. Se ha comprado un equipazo, prismáticos térmicos, visión nocturna. Se ha comprado
telescopio, pero un telescopio que está viendo cosas increíbles. De momento todavía no me ha traído a ningún extraterrestre a la cabaña, así que estamos tranquilos. Bueno, parece ser que todo lo que hicimos mereció la pena. Y estoy muy contento. Abelardo también, estamos muy contentos. Estamos un poco preocupados por Ángel y por Daniela. Nos gustaría que estuvieran aquí con nosotros, pero bueno, de momento es mejor dejar así las cosas. Que pase el tiempo y, como digo, vemos que se están haciendo manifestaciones por todo el país de momento. Y ya hay algún movimiento en Europa, movimiento de la verdad. Nosotros, bueno, pues nos toca descansar aquí. Estamos contentos, la verdad. También esperamos que algún día esto se pueda difundir. Me buscaré la manera para que le llegue a alguien correcto, a alguien que sepa qué hacer con todo este material y sea capaz de difundirlo. Creo que es importante. Y si no, pues bueno, no pasa nada. Aquí os dejo, estamos en Bardo, muy arriba de Noruega. Ya os digo, hace un frío que te mueres. Menos mal que compramos equipación, abrigos, botas y de todo. Y sobre todo leña para estar aquí en la cabaña. No se vive mal en Noruega, la verdad. Y el paisaje es... El paisaje es tremendo. Bueno, un abrazo. Te comenté el otro día, quería hacer una pequeña entrevista con una sola pregunta. Ya ves lo pequeña que va a ser. Hoy sí estoy preparada, así que lanza la pregunta. Vale, mamá. ¿Qué recuerdo del pasado te hubiera gustado tener grabado para poder escucharlo ahora? Ni idea, hijo. A ver, pero ayer me dijiste que te lo pensarías. Pero se me olvidó. Pues piensa ahora. Bucea dentro de esa cabecita en tus recuerdos. Sí, se me han borrado la mitad. Los recuerdos no se borran, se esconden muy profundo. Lo tengo. ¿Ves? Ha aflorado de repente porque te has puesto a pensar sobre ello. ¿Me vas a dejar hablar? Perdona. Pues el recuerdo que me gustaría haber tenido grabado para escucharlo ahora es el día que te llevé al sanatorio de tuberculosis, a la playa. Tenía 7 años, ¿recuerdas? El médico del pueblo dijo que lo mejor para tu salud era que pasaras allí una temporada para intentar sanarte, que la brisa marina y la tranquilidad te vendrían bien. Imagínate, nunca habíamos salido del pueblo y mucho menos habíamos visto el mar. Preparé las 2 maletas, una para ti y otra para mí, ya que estuve contigo todo el tiempo que duró el tratamiento. Nos montamos en el autobús que llevaba a la capital y de allí cogimos otro autobús a la ciudad donde estaba el sanatorio y un tercer autobús más pequeño nos dejó en la puerta del sanatorio que estaba frente al mar. Recuerdo que al bajarnos del autobús los dos nos quedamos en silencio mirando esa inmensidad azul. Tú me cogías de la mano. Estabas con la mirada fija, como si estuvieras mirando las cosas más maravillosas del mundo. Y de repente me soltaste la mano y comenzaste a correr.
Hijo, ¿te gusta? Sí, es lo más bonito del mundo, mamá. ¿A dónde vas, Francisco? ¡Vuelve aquí, que puede ser peligroso! Me voy a bañar, mamá. Me quiero meter en el mar. ¿Pero estás loco? ¡Que puedes enfermar! ¡No tengas miedo! ¡Me voy a meter en el mar! Acariciarán al despertar.